Crear fotos falsas con nuestras caras o nuestros cuerpos también es violencia de género. Parece que las inteligencias artificiales no solo nos han facilitado algunas actividades para nuestro trabajo, también le facilita a los hombres ejercer violencia digital contra nosotras. Y así le pasó a Rosalía. Hace unos días el reggaetonero español Jacy Reyes publicó unas fotos manipuladas por inteligencia artificial en donde Rosalía supuestamente aparecía desnuda. Y que apenas las personas comenzaron a criticarlo, pues porque eran fotos falsas, su respuesta fue... A las mujeres que me estáis poniendo, ¿qué haces? ¿qué asco das? A la chavala solo se le ve el escote, respetad, ¿eh? Para después afirmar que todo había sido parte de una estrategia de marketing para su próximo lanzamiento musical. Un sencillo que parece que se va a llamar Rosalía. Y aceptando también que en efecto él habría sido quien había manipulado la foto. Y no, no es solo un chiste, un juego o una edición, es violencia digital de género. ONU Mujeres clasifica la violencia digital de género como toda acción dolosa mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Y a ver, que sí, que los hombres también pueden ser víctimas de la violencia digital. Sin embargo, el programa de MinTIC, Mujeres TIC para el Cambio, afirmó que, según datos que recibieron en el Centro Cibernético Policial en 2001, se recibieron 62 denuncias por sextorsión, 325 denuncias por ciberacoso y 676 por injuria o calumnia a través de redes sociales. Y la mayoría de estas denuncias fueron presentadas por mujeres. La catalana se pronunció en Twitter diciendo, el cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa. Narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos los que os pareció gracioso o plausible, espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos hace respetar. Que los hombres crean que tienen permiso sobre nuestros cuerpos, así sea desde una pantalla, jamás va a ser divertido.